imatges d'Alacant al costat del port cap a les 11:30 del matí, caent aiguaneu. L'episodi de fred intens s'està fent realitat a bona part de la Comunitat Valenciana. Baixen les temperatures i es veuen imatges inusuals com aquestes per a molta gent que viu a la façana litoral. Una anciana de 87 anys ha perdut la vida en l'incendi declarat de matinada en una vivenda de la localitat valenciana de Benifaió. Dos homes de 74 i 32 anys han sigut atesos per inhalació de fum. La xiqueta apunyalada per son pare en Benifaió vivia amb la mare en la presó de Picassent i passava el cap de setmana amb el progenitor, amb l'autorització materna. La menuda es troba ingressada en l'Hospital La Fe de València. L'economia global viurà en 2017 un repunt amb un creixement estimat del 3,4% impulsat per l'expansió fiscal esperada als Estats Units amb l'arribada de Donald Trump a la presidència i el manteniment de l'estímul de Xina. La Policia Nacional ha detingut en Sant Sebastià un presumpte terrorista yihadista marroquí que liderava una cèl·lula de captació i enviament de combatents estrangers a Turquia. Senyores, senyors, molt bona nit. Gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. Ho hem destacat en titulars. El cas de l'anciana de 87 anys que ha perdut la vida en l'incendi declarat de matinada en una vivenda de la localitat valenciana de Benifaió. És una informació que ens arriba des del Consorci Provincial de Bombers i el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana. A més, dos homes de 74 i 32 anys han sigut atesos per inhalació de fum i posteriorment van ser traslladats a l'Hospital de la Ribera. Ha ocorregut en una vivenda del número 8 del carrer d'Espartero. El foc s'ha originat per causes desconegudes en el menjador de la vivenda i han sigut els policies locals de Benifaió els qui han apagat les flames en un primer moment amb extintors abans de l'arribada dels bombers dels parcs de Silla i Alzira. Segons el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències, l'equip sanitari de la Unitat de Suport Vital Bàsic, a més d'atendre els dos homes, únicament van poder certificar la mort de l'anciana. Ahir vam obrir el Notícies 12 parlant sobre este lamentable sinistre. La xiqueta apunyalada per son pare en Benifaió vivia amb la mare, la etarra Sara Majarenas, en la presó de Picassent i passava els caps de setmana amb el progenitor amb l'autorització materna. La menuda es troba ingressada en l'Hospital La Fe de València amb ferides d'arma blanca en el tòrax i l'esquena. Noves dades de la xiqueta apunyalada per son pare en Benifaió en la província de València. Resulta que la xiqueta vivia amb sa mare, l'etarra Sara Majarenas, en la presó de Picassent i passava el cap de setmana amb el seu progenitor amb autorització materna. El padre llegó al retén con las manos ensangrentadas y lo único que le dijo a la compañera que estaba en el retén era: he matado a mi hija. Y dada la fisonomía con la que se presentó, lleno de sangre y demás, obviamente se le dio total credibilidad y a partir de eso se activó todo el protocolo de seguridad por parte de la patrulla. Y a la persona en cuestión, al presunto agresor, se le detuvo por parte de la propia compañera, que no planteó ninguna resistencia ni nada. Él estaba estaba centrado en que había matado a su hija y de ahí no lo sacabas. Els veïns del presunto agresor no sospitaven res. Yo es que la verdad es que como no tengo ningún problema con ellos, la verdad no puedo decir nada malo porque han sido unas personas normal y corriente, ¿sabes? ¿Quién vivía en esa vivienda? El papá, ella y dos o tres personas que creo que estaban alquilados. Creo que, ¿sabes? Que no sé nada más, de verdad. Després de conèixer l'agressor, la direcció de presó ha decidit aplicar a la reclusa les mesures previstes en el protocol de prevenció de suïcidis. De moment, Sara Majarenas, condenada a 13 anys de presó per l'Audiència Nacional en 2007, acusada de planejar atemptats contra militars i guàrdies civils de València, Múrcia i localitats de la Costa Brava, no ha sol·licitat cap permís penitenciari per a visitar a la seva filla en l'hospital, encara que podria fer-ho en les pròximes hores. El president de la Generalitat, Ximo Puig, anima a donar un pas endavant a qui vulgui aportar al futur del PSOE. Puig s'ha referit d'esta manera a la candidatura de Patxi López a les primàries del Partit Socialista. Puig ha fet aquestes declaracions abans d'oferir una conferència organitzada pel diari El Mundo i ha defès que li preocupa més la remodelació i el projecte del partit que qualsevol qüestió nominalista. Jo
creo que cualquier persona que quiera aportar algo al futuro del Partido Socialista pues tiene que dar un paso y tiene que dar sus ideas. Pero yo, desde luego, me preocupa muchísimo más lo que es contemplar la remodelación, el reposicionamiento del proyecto político que en estos momentos cualquier cuestión nominalista. El govern provincial d'Alacant activa un dispositiu de seguretat especial davant el temporal de fred i neu que amenaça el territori. El president de la Diputació, César Sánchez, es reuneix amb els responsables de les àrees d'emergències, carreteres i gestió del territori per a planificar el protocol d'actuació. La Diputació d'Alacant ha activat els protocols d'actuació i coordinació per a posar en marxa el dispositiu de seguretat durant els pròxims dies davant del possible temporal de fred i neu que amenaça el territori. Una reunión para prevenir, una reunión para también estar preparados para los próximos días que viene un importante temporal y una importante ola de frío. Desde la Diputación estamos preparados para tener todas las carreteras a punto, para intentar evitar todo tipo de accidente y también para estar al lado de las personas que puedan sufrir algún tipo de problema. Y me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los ciudadanos de la provincia de Alicante y al mismo tiempo lanzarles un mensaje que estén preparados, que no duden en llamar al 112, que la Diputación y todo el sistema de emergencias de la Generalitat Valenciana y de la subdelegación del Gobierno va a estar ahí si pasa cualquier cosa, pero que hay que extremar todas las medidas de precaución. Extremar la tensió a l'hora d'utilitzar brasers i estufes de gas, evitar les eixides a la muntanya, usar roba d'abric adequada, augmentar les mesures de seguretat a l'hora de conduir, viatjar amb el dipòsit de combustible ple, portar cadenes i parar atenció amb les ombries, són algunes de les recomanacions de la Diputació d'Alacant. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, demana un calendari que permeta una nova financiació enguany. El govern i les comunitats es reuneixen amb la presència de la Comunitat Valenciana, però sense Catalunya ni el País Basc, en la 6a conferència de presidents. Amb aquesta reunió es pretén obrir una via de diàleg que permeta arribar els pròxims mesos a un acord sobre un nou sistema de financiació autonòmica. Per al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el més important ara és proposar un calendari clar que no eternitzi el debat per a aconseguir ja enguany un nou model de financiació. Serà la segona conferència de presidents per al cap de l'executiu, Mariano Rajoy, que ja va presidir l'anterior cita d'este tipus en octubre del 2012 i és la primera volta en la que no estaran representades totes les comunitats perquè els governs d'Euskadi i Catalunya han decidit no estar presents. Nuestra propuesta es pasar del problema valenciano a la solución de España. Hemos elaborado una propuesta de reforma del sistema de financiación que tiene en mente el conjunto de las comunidades autónomas. Un nuevo sistema de financiación que ha de basarse en criterios claros, sencillos, transparentes y efectivamente que cumplan la Constitución. Impregnarse de suficiencia y estabilidad, de equidad y solidaridad, de autonomía con responsabilidad fiscal y lealtad institucional. Y debemos superar las restricciones del status quo. El nuevo modelo necesita disponer de recursos suficientes y estables para financiar la salud, la educación y los servicios sociales. Y para regresar en un plazo razonable a la viabilidad financiera de las comunidades autónomas, sobre todo a aquellas más afectadas por la deuda, han de evaluarse y han de tomarse decisiones respecto a la mutualización de parte de la deuda autónoma de las comunidades autónomas que han estado infrafinanciadas. Como ya se ha hecho, se hizo en Estados Unidos, lo hizo Hamilton, mutualizando la deuda de los Estados Confederados en su momento, o en Alemania, más recientemente, con la deuda de Estados singulares por parte del Gobierno Federal. Es también un hecho de igualdad y de equidad y de respuesta a las insuficiencias. En definitiva, un modelo donde todas las autonomías vean compensada su deuda acumulada por el mal funcionamiento de los anteriores modelos, de modo que podamos poner el contador a cero. Sembla ciència-ficció, però els parlem de tècnica i és real. Investigadors de la Universitat Politècnica de València i la Universitat Pública Navarra han ideat una nova capa d'invisibilitat
capaç d'amagar objectes en ambients difusos, no tan sols sota il·luminació permanent, com permetien les capes desenvolupades fins al moment, sinó davant qualsevol tipus d'il·luminació. Un material especial que lo que hace es que los fotones, las partículas de luz, rodeen el objeto y luego salgan de la capa como si no hubiera nada en esa posición y por tanto no podemos ver lo que hay dentro de la capa. En este caso lo que hemos hecho ha sido emplear una técnica nueva, diferente a la que habían utilizado en los diseños anteriores, y que permite que la capa funcione no solo ante iluminación permanente, sino ante cualquier tipo de iluminación. Un ambiente difuso es aquel en el que la luz no se propaga en línea recta, como por ejemplo en el aire, sino que va experimentando múltiples colisiones en las partículas del medio y recorre un camino en parte aleatorio. Puede ser el humo o el propio tejido orgánico es un medio difuso, un día con niebla también la luz se propaga de forma difusa y todo este tipo de medios. El agua turbia también sería otro ejemplo. Eso sería posible. Un avión es algo muy grande y pues sería algo más difícil poder recubrirlo, pero sí que teóricamente sería posible hacerlo invisible o incluso indetectable, también es correcto. Si hablamos de detectarlo con luz o con radiación electromagnética, pues sí que se podría hacer indetectable siempre que esté inmerso en un ambiente difuso. El teatre que ve, espai i espectacles per a tots. Este és el sentiment dels teatres públics valencians. S'han presentat en València, junt als directors del Rialto i del Teatre Principal, la programació, les programacions per al primer trimestre en estos dos espais. Un teatre per a tots i en el que tots tinguen cabuda, que no discrimine per gustos, per disciplina, per llengua i que no siga un espai per a uns pocs. És, en síntesi, el projecte dels ens culturals públics valencians. En total, la suma ascendeix a 200 espectacles en diferents espais. Ballet, música, teatre clàssic, teatre contemporani, espectacles a càrrec de companyies amateurs, obres tant en llengua castellana com a valenciana i per al públic jove o més adult, assidu al teatre o encara verge. L'equilibri entre valencià i castellà s'ha buscat més enllà de la llengua. El principal i el Teatre Rialto compten amb espectacles dirigits per autors valencians o en els que participen actors de la comunitat valenciana. Li diuen Quilo i és la cria de beluga que va néixer en l'oceanogràfic un dia de superlluna. Suposa una fita biològica per la complexitat que suposen estos naixements en captivitat i per l'oportunitat de poder avançar en el coneixement científic sobre estos cetacis. La xicoteta beluga, que ha sigut presentada en societat, va néixer el passat 15 de novembre a les 4 de la vesprada després de 502 dies d'embaràs i 11 hores i 22 minuts de part de sa mare, Yulka, qui junt a son pare, Cairo, són les úniques belugues en Europa. És una oportunitat històrica per estudiar les amenaces produïdes per l'home i aconseguir la forma de mitigar-les, ha assenyalat Celia Calabuig, presidenta d'Avanqua, que és l'empresa gestora de l'oceanogràfic, qui junt als científics de l'aquari ha presentat a la segona cria de beluga nascuda en este centre valencià, encara que la primera, nascuda el 2006, va morir al poc de nàixer. També Nico Isenju, responsable de la zona del Àrtic del Parc, ha assegurat que es tracta d'un esdeveniment sense precedents en Europa i una fita per la complexitat de la reproducció d'esta espècie en captivitat, en el que un dels principals factors ha sigut el vincle, la generositat i l'amor dels treballadors del complexe pels animals. Y desde luego, a raíz del nacimiento de la cría, pues todo se complica bastante más, ¿no? Es un animal absolutamente dependiente. Tenemos que tener en cuenta además que en el caso de los cetáceos, ya sean las belugas o los delfines, dependen totalmente de la lactación materna para poder tener defensas, para desarrollar, estar protegidos después del nacimiento. En el caso de los humanos, por ejemplo, los leones marinos o las focas o los pingüinos, son animales que de algún modo se produce una transferencia pasiva de las inmunoglobulinas o de las defensas desde la madre, y cuando nace el bebé, el
el bebé tiene, digamos, está cubierto por parte de las defensas de la madre durante un periodo de tiempo hasta que madura su propio sistema inmune. Sin embargo, en el caso de los delfines o en el caso de las belugas o los cetáceos en general, no se produce esa transferencia pasiva de inmunoglobulinas a través del cordón umbilical y dependen solamente de lo que mamen. En este caso, la cría no quiso o no pudo mamar desde el primer momento y estamos criándola desde día cero de fórmula, con fórmula artificial. Sí que los primeros días ordeñamos a la madre para obtener ese calostro y podérselo transferir parte de esas defensas a la cría. También durante el programa de gestación estuvimos sacando sangre a la madre para purificar inmunoglobulinas en el caso de que sucediese algo así, poder transmitir de forma pasiva, poder inmunizar al bebé con las inmunoglobulinas purificadas de la madre. Pero verdaderamente la situación es compleja porque la cría desde día cero la estamos sacando con el esfuerzo de todo este equipo. La madre es como capaz de inyectar la leche en la boca del bebé cuando está mamando. Con un biberón convencional, que el bebé, en el caso el humano o el ternero o el caballo, tiene que ir chupando todo el rato, verdaderamente no consiguen muchas veces, la cría se agota o se cansa muy rápido. Lo que hemos ideado es un sistema nuevo y novedoso, conectando una jeringa de medio litro de fórmula con un tubo, se ve en el vídeo que se ha presentado, que lo conectamos a un dedo de un guante y cuando metemos el dedo del guante la cría empieza a chupar el dedo y cuando detectamos que està mamando, ahí pasamos la leche. Alacant ja té la seva pròpia marca turística amb clares referències al mar, una nova marca turística de la ciutat amb un disseny que li fa l'ullet al mar i a la capacitat d'adaptació de l'oferta amb diferents colors segons el vulga promocionar el turisme de platges esportiu o gastronòmic, per exemple. L'Ajuntament d'Alacant ha presentat la nova marca turística de la ciutat, amb un disseny que fa ullets al mar i a la capacitat d'adaptació de l'oferta amb diferents colors segons es vulgui promocionar el turisme de platges, esportiu o gastronòmic. Para hablar de la marca, que la marca ha sido ni más ni menos que el reconocimiento de algo que ya existía. Quiero rendir homenaje público a las personas que más argumentos pusieron encima de la mesa, como los empresarios, los hoteleros, al frente Cristina Rodes, el ayuntamiento, su alcalde Gabriel, en lo que ha sido por parte del gobierno valenciano el reconocimiento de algo que lógicamente ya existía, porque las marcas... Hay que situar siempre este debate en el ámbito de lo técnico, de lo profesional, por tanto, de la sensatez, de la cualificación, de las observaciones, del discurso que queramos hacer al respecto, pero las marcas realmente habitan en el sentimiento colectivo, en el imaginario colectivo. Las marcas no dejan de ser el catalizador de los afectos, de las emociones, de la percepción que tiene la gente, el consumidor, los mercados, respecto a un territorio y a una ciudad. La nova imatge de la ciutat ha sigut seleccionada per un jurat d'experts després que es presentaren més de 96 propostes al concurs que va posar en marxa l'Ajuntament d'Alacant. Finalment, la guanyadora del concurs i del premi de 8.000 euros ha sigut Núria Clemente. Aquí l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, l'edil de turisme Eva Montesinos i el secretari autonòmic de l'àrea Francesc Colomer i han fet entrega del xec amb eixa quantitat durant l'acte de presentació de la marca celebrat en la seu de la Cambra de Comerç. El Consell presenta el Pla Alacant i Elx. És una actuació que definirà i ordenarà el territori. La consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, ha presentat a la Universitat d'Alacant el Pla d'Acció Territorial de les Àrees Metropolitanes d'Alacant-Elx, acompanyada pel director general d'Urbanisme, Josep Lluís Ferrando. La consellera ha remarcat les grans potencialitats territorials i econòmiques d'Alacant i Elx i ha recordat que en l'execució d'aquest PAT es vol comptar amb la participació dels ajuntaments i la societat civil. Estem parlant d'un territori que té unes grandíssimes potencialitats des del punt de vista econòmic i especialment des del punt de vista turístic. Nosaltres, en aquesta planificació d'aquest pla d'acció territorial, volem fer-ho des de la participació, des del treball conjunt, des d'aquest nou model de governança que entenem des del Botànic, on els ajuntaments han de participar en nosaltres en tot aquest procés de planificació i sobretot també ho ha de fer la societat civil. Salvador ha assegurat que el govern del Botànic és conscient de les singularitats de la zona i ha apostat per abordar aquest pla de manera conjunta per desenvolupar tot el talent de la província.
Som conscients, el govern valencià, el govern del Botànic, és conscient de les singularitats que té Elx i que té Alacant, que tenen les seues àrees d'influència pròpies i singulars, i per una altra banda, i així seran ateses, i d'una altra banda, i ses espais de gestió comú i de gestió conjunta, com són la UAMI, com és el port d'Alacant, com és l'aeroport, que en definitiva són elements en els quals tenim que abordar-los de manera conjunta, de manera coordinada, per desenvolupar pues, tot aquest talent i tota aquesta projecció que té aquesta província. El PAT vol donar un pas ferm cap al futur en l'ordenació del nou territori per al nou model econòmic, abordant de manera conjunta tres escales de planejament supramunicipal, la infraestructura verda, els assentaments i la mobilitat. Ens fem ressò de la presentació dels concerts de la Banda Simfònica Municipal de València. Serà als instituts d'ensenyament secundari. El regidor de Cultura, Daniel Simón, ha presentat els concerts de la Banda Simfònica Municipal en els instituts d'ensenyança secundària d'Alacant. Llevamos casi 30 años seguidos haciendo que los escolares de Alicante, que los colegios, pasen por la sede de la Banda de Música, en este caso la Casa de la Música en Cigarreras, para audiciones de conciertos didácticos. Son un número de conciertos que engrosa todos los que hace la banda a lo largo del año. Nuestra banda de música profesional, la única de la provincia de Alicante, como sabéis, patrimonio de este ayuntamiento y de esta ciudad, funcionarios de plantilla que se dedican a extender la labor musical de una manera profesional. Ellos trabajan ensayando o tocando para que esta... Allí también va a estar presente el director de la banda, José Vicente Díaz, que va destacar la participació dels xiquets en els concerts. La banda municipal de Alicante fue pionera en los conciertos escolares. Cuando en España no se hacían conciertos escolares, las agrupaciones ni profesionales ni amateurs hacían conciertos escolares, nosotros empezamos. Y además fuimos pioneros en hacer participar a los niños en el concierto escolar. O sea, los chavales no vienen a ser meros espectadores, no vienen a escuchar solamente, vienen a escuchar y a participar, y son ellos protagonistas del concierto. Pues después de 30 años de estar haciendo este tipo de conciertos, muchos padres sí que han pasado oyendo la banda municipal en el concierto escolar. Estamos ya en una segunda generación de chavales. Y seguimos con ese formato de entrega de que participen los niños, porque lo creo que es fundamental para que aprendan a amar la música, pero desde dentro, no como meros espectadores. L'objectiu d'esta campanya és fer concerts didàctics perquè els alumnes s'empatissen, disfruten i descobrisquen el que és la música. L'alcalde de València, Joan Ribó, i el regidor d'Innovació, Jordi Peris, han participat en la inauguració d'esta iniciativa organitzada per les Naus. Comença la primera edició de la Setmana de la Innovació Urbana de València, una aposta per un nou model centrat en les persones. El Centre d'Innovació Les Naves acull la primera setmana de la Innovació Urbana de València, una iniciativa dirigida a reflexionar sobre el nou model i els eixos sobre els quals desenvolupar els processos d'innovació a la ciutat. L'element diferenciador d'esta convocatòria és que concep la innovació com un nou element al servici de les persones. Ressaltar algun dels aspectes diferencials, que a mi me sembla important. Ressaltar l'aspecte de la participació, es vol fer en la gent, ressaltar l'aspecte de fer-ho articuladament amb els grans projectes que té l'Ajuntament, les línies estratègiques de l'Ajuntament en el sentit de sostenibilitat, en el sentit d'agroalimentació, en el sentit de cultura, que crec que és molt important, i en el sentit d'una aplicació pensada per a les persones abans d'estar pensada per al negoci. El negoci igual vindrà després, no és que el critiquem, però el que és important és que siguin innovacions pensades per a que, en definitiva, tinguin una aplicació positiva cara a la gent. En la mateixa línia s'ha manifestat el delegat d'Innovació, Jordi Peris, que ha destacat que l'obertura d'esta primera setmana s'ha fet coincidir amb el llançament del nou model d'innovació a la ciutat, que aspira a convertir-se en espai de referència a la innovació urbana a la ciutat.
De alguna manera lo que hacemos es impulsar un nuevo modelo, una nueva visión de la innovación que pone a las personas primero y que de alguna manera lo que hará será impulsar y promover procesos de innovación aquí en la ciudad muy orientada a resolver los problemas de la propia ciudad y sobre todo partiendo de las potencialidades y las capacidades que tenemos en la ciudad de Valencia, ¿no? Pretendemos que, bueno, pues que Valencia empiece a ser reconocida a nivel mundial por sus capacidades y por sus iniciativas en materia de innovación. Al llarg d'estas setmanes treballarà en una sèrie d'àrees sectorials específiques que tenen un gran potencial per a produir transformacions específiques per a València. No abandonen València, l'Ajuntament i el CSIC treballen conjuntament per a aconseguir una alimentació sostenible. El consistori comptarà amb el suport del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que és la major institució pública dedicada a la investigació a l'estat espanyol per a desenvolupar les iniciatives previstes i, en alguns casos, ja en marxa com a capital mundial de l'alimentació. He venido a charlar un rato con el alcalde para poner los centros del CSIC en la Comunidad Valenciana a disposición del Ayuntamiento para colaborar en esta magnífica iniciativa que ha tenido la ciudad de Valencia de focalizar la atención durante este año en el tema de la alimentación. La alimentación mundial es uno de los grandes desafíos a los que tenemos que hacer frente. Perseguimos de la mano de FAO el concepto de seguridad alimentaria y eso significa que lo que pretendemos es que todo el mundo tenga acceso a suficientes alimentos para poder llevar una vida sana y saludable y que esta producción de alimentos se haga de manera sostenible. Entonces ahí estamos los científicos. Afortunadamente tenemos unos cuantos centros de investigación aquí en Valencia que son punteros a nivel internacional en estos temas y bueno, pues vamos a colaborar con el Ayuntamiento en que esto sea un éxito, pero no un éxito efímero, sino lo que pretendemos establecer unas colaboraciones que vayan más allá de 2017 y a ver si de verdad podemos influir en que haya un cambio en las tendencias de producción, comercialización y de cómo entendemos la alimentación. Javier Moliner, president de la Diputació de Castelló. El castell de Peníscola té que ser un element que ens posicione en el món. I seguim amb més paraules textuals del president. Este edifici té que exercir cada volta més d'element tractor que puga atraure grans quantitats de turistes a la nostra província. Amb aquestes paraules, el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, ha resumit l'objectiu de l'ambiciós procés d'adequació de la fortalesa que el govern provincial està acometent des de l'any 2014. Castellón quiere, Castellón necesita que este castillo sea el gran gancho de conexión con el mundo, con las grandes masas de turismo. Porque si conseguimos que este castillo ejerza de elemento tractor que nos traen aquí grandes masas de turismo, ya luego va a ser responsabilidad nuestra el cómo irradiamos esa capacidad de generación de oportunidades al resto del territorio. La localitat valenciana de Mislata inicia el projecte Escola de Famílies. Este dijous dia 19, la psicòloga Sònia Cervantes serà l'encarregada d'iniciar el cicle d'activitats formatives amb els que l'Ajuntament pretén orientar a qualsevol agent educatiu en el treball d'educar a xiquets i adolescents. Educar a los hijos no es una tarea sencilla. Por ello, el Ayuntamiento de Mislata ha puesto en marcha la Escuela de Familias, un nuevo proyecto con el que pretende formar, informar y orientar a los padres y madres en esta importante labor. La propuesta incluye un ciclo de charlas, conferencias y talleres prácticos que se desarrollarán de enero a junio en el Centro Sociocultural La Fábrica. Las actividades que se desarrollarán van dirigidas no solo a padres y madres, sino también a abuelos y abuelas, a tutores y a cualquier agente educativo. Además, para facilitar la asistencia, el proyecto cuenta con un servicio de ludoteca infantil. Esta iniciativa, planteada desde el marco de la Educación para la Salud, está coordinada por las Concejalías de Educación, Juventud, Infancia y Bienestar Social y cuenta con el apoyo de los profesionales de la Unidad de Prevención de Conductas Adictivas de Mislata, el Servicio Especializado de Atención a las Familias y el Gabinete Psicopedagógico Municipal. La charla inaugural de esta Escuela de Familias será este jueves día 19 a las 6:30 de la tarde y correrá a cargo de Sonia Cervantes, psicóloga del programa de televisión Hermano Mayor y autora del libro Vivir con un adolescente. En la charla hablará de acoso escolar, un fenómeno cada vez de mayor actualidad
y centrará su conferencia en la necesidad de una buena prevención y una mayor conciencia social para abordar este problema. Cada mes, la fábrica acogerá una actividad formativa sobre un tema concreto. La metodología que seguirá esta Escuela de Familias se basa en el aprendizaje colaborativo, por lo que la intención del consistorio es que los asistentes aprendan de la teoría, pero también de la experiencia de otros, tanto positivas como negativas. El objetivo, ayudar a las familias a mejorar las relaciones y la comunicación con los menores de la casa. Immigrants i refugiats participen en una missa en Santa Catalina. El temple valencià va acollir una missa amb motiu de la Jornada Mundial de l'Emigrant i Refugiat, on van acudir amb les banderes dels seus països d'origen. La Iglesia de Santa Catalina de Valencia acogió una misa con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. En ella participaron inmigrantes y refugiados con sus hijos, que llevaron banderas de sus países, así como voluntarios del Servicio de Ayuda a los Inmigrantes. La Eucaristía, organizada por el Secretariado Diocesano de Migraciones, estuvo presidida por el Arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, quien recordó en la homilía que hay que amar a los inmigrantes. Amor de misericordia, amor de no simplemente mirar, sino identificarse con él. Eso sí que cambia realmente la faz de la tierra. Necesitamos el Espíritu de Dios que aparece sobre Jesucristo, para que también nos lleve a todos nosotros a evangelizar, a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos, a traer el año de gracia del Señor. Y año de gracia es año de perdón, de reconciliación y de unidad. El cardenal también señaló que la situación actual del mundo apela directamente a nuestra conciencia y tiene que llevar a la conversión. Siempre hubo migraciones, es verdad. Y es verdad también que son un motor de la historia. Pero lo que en estos momentos está sucediendo, con situaciones tan difíciles, es enteramente nuevo. Y apelan verdaderamente a nuestra conciencia para que nos convirtamos, para que acojamos a Cristo, para que, unidos a Él, seamos buena noticia para los pobres, los refugiados, los que están necesitados sencillamente de calor y cobijo de hogar. Están necesitados de que sea reconocida su auténtica dignidad personal. Son hijos de Dios, hermanos nuestros, Dios que no hace distinción de pueblos, Dios que se entrega enteramente en favor de todos para quitar el pecado del mundo, de la injusticia, del egoísmo, de la división. Tras la misa, los participantes repartieron por las calles del centro de Valencia globos verdes con el lema de la jornada: menores migrantes, vulnerables y sin voz, reto y esperanza. Y compartieron una degustación de chocolate caliente. Además, dentro de los actos organizados para esta jornada, el Centro Arrupe acogió una ponencia y diálogo con Santiago Yerga, abogado, experto en inmigración y colaborador de la ONG de los jesuitas Pueblos Unidos, sobre niños y niñas migrantes, que reunió a diferentes asociaciones y entidades que ayudan a los inmigrantes en Valencia. Actualmente en la diócesis son acogidos cerca de 50 refugiados y atendidos centenares de inmigrantes por Cáritas Diocesana, el Secretariado de Migraciones, la CONFER y el Servicio Jesuita de Migrantes. Obrim 8 de maig, pàgina esportiva, com cada dia, de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. L'Ucentum d'Alacant i el Coviran Granada jugaran el dissabte 21 de gener al Palau dels Esports Granadí el títol de la Copa Lev Plata 2017, el primer oficial de la temporada en les competicions de la Federació Espanyola de Bàsquet. Alacantins i granadins disputaran la final d'este torneig coper, que anirà acompanyada de diferents activitats com una conferència del seleccionador nacional d'Itàlia, Sergio Scariolo,
Després d'haver acabat la primera volta de la Lef Plata com els dos millors de la classificació. El partit es jugarà a Granada a partir de les 7 de la vesprada, a l'haver encapçalat el Coviran la taula en l'equador de la Lliga. Especial atenció per a la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Continuem amb el fred, amb esta onada de gelor i d'aiguaneu. Ja recorden les imatges amb les quals hem obert el Notícies 12. Aiguaneu a primeres hores a la ciutat d'Alacant. Previsió meteorològica. Les temperatures mínimes de la passada matinada en la Comunitat Valenciana han tingut registres alts de fins a 12 graus a causa del vent, que ha aconseguit ratxes de fins a 97 km per hora i que la massa d'aire fred encara no ha arribat a la comunitat. Per a la jornada de dimecres s'esperen unes temperatures que aniran baixant de forma gradual al llarg del dia, fins a l'arribada de la invasió d'aire fred que les farà descendir de forma molt significativa. I en clau nacional i internacional, passem pàgina, l'economia global viurà en 2017 un repunt amb un creixement estimat del 3,4%, impulsat per l'expansió fiscal esperada als Estats Units amb l'arribada de Donald Trump a la presidència i el manteniment de l'estímul en Xina. Així ho va subratllar el Fons Monetari Internacional. La economía global vivirá en 2017 un repunte con un crecimiento estimado del 3,4%, impulsado por la expansión fiscal esperada en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump a la presidencia y el mantenimiento del estímulo en China. Así lo indicó hoy el Fondo Monetario Internacional, que pronosticó una mayor actividad económica para este año, tras el 3,1% registrado en 2016. El organismo, dirigido por Christine Lagarde, elevó las previsiones de crecimiento en China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y España. La primera economía mundial podría expandirse un 2,3% en 2017 y un 2,5% en 2018, una y cuatro décimas más que lo anticipado en octubre, aupada por el plan de recorte de impuestos y el aumento del gasto en infraestructuras anunciado por Trump. En la zona euro se mantienen las flojas tasas de crecimiento, pero España liderará la expansión con una estimación al alza del 2,3% para 2017 y el 2,1% para 2018. Las noticias son menos positivas para los emergentes, con revisiones a la baja en grandes economías como la India, Brasil y México. México es precisamente uno de los países que sufren un mayor recorte de las perspectivas, hasta el 1,7% en 2017 y el 2% en 2018, seis décimas menos que lo calculado en octubre debido a la incertidumbre derivada de las propuestas de Trump de construir un muro en la frontera sur y sancionar con aranceles aduaneros los productos importados. I en clau política, el portaveu del PSOE en el Congrés, Rafael Hernando, ha demanat que no se demore la resolució que emetrà defensa sobre l'accident del IAC 42 i que en ella es reconeguen els errors i les mentides, i ha reclamat que siga Mariano Rajoy qui demane perdó als familiars de les víctimes. Señora ministra, emita esa resolución de reconocimiento de errores y mentiras. Y cuando lo haga, le pido que no pierda otra gran oportunidad, el gobierno. No ya usted, que todavía tiene la posibilidad hoy de pedir perdón. Le pido que sea el presidente del Gobierno quien venga a la Cámara a exponerlo y también él aproveche para pedir perdón en nombre del Gobierno. Porque, señora de Cospedal, en aquel Gobierno de mayo del 2003 había dos personas que continúan en el Gobierno de España hoy. Una es el señor Montoro y otra es el señor Rajoy, entonces vicepresidente primero del Gobierno. Aquel Gobierno que gestionó con tanta incompetencia aquella tragedia, aquel gobierno que ascendió y condecoró altos cargos directamente relacionados con la tragedia y su posterior gestión, y otro gobierno, ya presidido por el señor Rajoy, indultó altos cargos condenados por la justicia. Y ese mismo gobierno nombró a Federico Trillo embajador en Londres. Creo que son motivos más que suficientes para que hoy mi grupo proponga, le proponga a usted y proponga a su gobierno, que sea el presidente, el señor Rajoy, con esa resolución en la mano de la que usted ha hablado, quien pida solemnemente disculpas en esta Cámara, ante los representantes de la ciudadanía, a las familias de los fallecidos y a las instituciones. Entonces, la petición de perdón que usted hoy no ha hecho, pero que puede hacer, será completa. Señora de Cospedal, creemos que es de justicia y es de humanidad. Muchas gracias.
L'economia espera aprovar este divendres sistema extrajudicial de clàusules sol. La secretaria d'Estat d'Economia, Irene Garrido, s'ha mostrat confiada en que el govern aprovarà el Reial Decret Llei on s'establirà un sistema extrajudicial per a que els consumidors puguen reclamar el que li hagin cobrat de més per aquestes clàusules. Pues en eso estamos. En la anterior rueda de prensa ya dije que lo que estamos buscando es un consenso, porque no podemos olvidar, y ustedes tampoco pueden olvidar en ningún momento, que el Gobierno no tiene mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados y tiene que buscar esa mayoría. Y en eso estamos hablando con los partidos y estamos todos tratando. Lo que está claro es que a todos nos preocupa el tema de las cláusulas suelo en lo que puede afectar a la protección del consumidor, que todos estamos de acuerdo en las líneas generales de acortamiento de plazos para resolución del problema, de que no sea costoso para los consumidores, y partiendo de eso, pues lo que te está, y que sí que sea voluntario, obligatorio para las entidades financieras, y en base a eso estamos tratando de unificar un texto. Sí, sí, creo y espero, sí. Pero bueno, eso va a depender también creíamos que iba a ser posible antes, y repito, si el retraso se debe a que se está buscando ese consenso. También una vez tengan en cuenta que una vez que se logre el consenso será un texto que será defendido por todos los partidos políticos que los hayan asumido. Yo creo que no. No tenemos ningún problema en reunirnos con ellos, pero creo que el papel de las asociaciones de los consumidores, una vez que el Gobierno legisla y una vez con acuerdo los grupos políticos, es muy importante y va a tener un protagonismo muy importante para la defensa de los consumidores. Els ministres d'Exteriors de la Unió Europea s'han mostrat prudents front a les crítiques a la unió del president electe dels Estats Units, Donald Trump, a l'espera de que el nou mandatari prenga possessió del seu càrrec, mentre que la Comissió Europea va refusar reaccionar als comentaris. Esperar a que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tome posesión de su cargo es lo que proponen los ministros de Exteriores de la Unión Europea ante las críticas del presidente electo al bloque comunitario. Prefieren ser cautos hasta que se oficialicen las relaciones, con el anhelo, como destaca el español Alfonso Dastis, de que cambie de parecer. A medida que Donald Trump vaya conociendo la Unión Europea y la OTAN desde dentro y participando en sus trabajos, yo espero que cambie de opinión. De manera que vamos a esperar. A su llegada al primer Consejo de Exteriores del año, los titulares europeos respondieron en tono suave a las declaraciones de Trump en los diarios alemán Bild y británico The Times, donde el presidente electo consideró que el Brexit, la salida británica de la Unión Europea, es un gran hecho y anticipó que otros países seguirán el ejemplo británico. La mejor respuesta es la unidad de los europeos, dijo el francés Jean-Marc Ayrault, quien instó a hacer bloque con Europa. Con ese mismo tono prudente se expresaron el resto de ministros, a excepción del titular holandés Bert Wenders, quien calificó de preocupantes las declaraciones del magnate. Por su parte, la Comisión Europea rehusó reaccionar a los comentarios de Trump. El ministre de Turisme d'Argentina, Gustavo Santos, destaca el paper d'Espanya com a porta d'ingrés per als argentins en Europa i d'Argentina com la porta natural per Amèrica dels europeus. Va ser durant el seu viatge visita a Madrid per assistir a la Fira Internacional de Turisme Fitur, que, com saben, es realitza del 18 al 22 de gener en Madrid. Sí, yo no tengo duda que así es, pero no solamente en términos turísticos. No tengo ninguna duda que para Argentina, España es la puerta de ingreso y el puente para su relación con Europa. Y de la misma manera creo que Argentina es la puerta de acceso natural de España para Sudamérica. Si hay dos países que somos, lo dije en diciembre, hicimos el simposio argentino-español con mucho éxito. Realmente fue un... El Simposio Argentino-Español de Turismo fue una apuesta que demostró lo que somos juntos y lo que podemos ser juntos y cómo podemos trabajar juntos factores de innovación, de desarrollo turístico y cómo podemos incidir unos y otros desde nuestras posiciones territoriales estratégicamente en términos turísticos. Pero también sirvió ese simposio para renovar el afecto. Y cuando abrí mi discurso dije, bueno, en realidad lo que se trata es de que nos volvimos a reunir, se volvió a reunir la familia.
Felip VI s'ha mostrat convençut de que després de l'adjudicació de les obres com la construcció de l'AVE entre Medina i la Meca o del metre de Riad, les empreses espanyoles aconseguiran molts més projectes aprofitant la política d'apertura econòmica d'aquest país àrab per a reduir la seva dependència del petroli. El rei d'Espanya va expressar la confiança en les companyies espanyoles durant un fòrum econòmic amb directius saudís en Riad. El projecte Haramain, com ustedes saben, el AVE de Medina a la Meca, la alta velocidad de Medina a la Meca, es el mayor contrato conseguido hasta la fecha por empresas españolas en el exterior, 6.700 millones de euros. Un proyecto que contempla la construcción, explotación y mantenimiento de una línea de alta velocidad de 450 kilómetros de longitud y de los 35 trenes que circularán por ella al menos durante los próximos 12 años y que darán servicio a unos 60 millones de viajeros al año. Por la trascendencia económica y por la connotación tan simbólica que tiene, se ha convertido en uno de los mejores exponentes de la colaboración público-privada. Un proyecto que sin lugar a dudas supone un importantísimo desafío técnico. Y quisiera destacar aquí el elevado compromiso de nuestro sector empresarial, el importante esfuerzo que a todos nos consta se está haciendo, la calidad de las actuaciones realizadas y el gran trabajo de nuestros profesionales. La Policía Nacional ha detingut en San Sebastià un presumpte terrorista yihadista marroquí que liderava una cèl·lula de captació i enviament de combatents estrangers a Turquia, on rebien instruccions del Daesh per a cometre després atemptats en Europa. Informa el Ministeri de l'Interior, l'arrestat era molt actiu a l'hora de captar nous integrants i no dubtava en acostar-se a joves en risc d'exclusió social. Un presunto terrorista yihadista que lideraba una célula de captación y envío de combatientes extranjeros a Turquía fue detenido por la policía española. El Ministerio del Interior ha informado que los reclutados recibían en Turquía instrucciones del Estado Islámico para cometer después atentados en Europa. La operación policial comenzó a las 3 de la madrugada en esta villa del barrio de Hincharrondo Viejo de la ciudad de San Sebastián. El arrestado, de nacionalidad marroquí, hacía labores de captación y adoctrinamiento desde 2010, tanto en el plano físico como a través de Internet. Para ello se acercaba a jóvenes en riesgo de exclusión social, fácilmente influenciables y emocionalmente inestables, aprovechando su condición de profesor de boxeo para ganarse su confianza. Fueron las redes sociales las que acreditaron su militancia de forma expresa, donde el detenido llamaba a hacer la yihad y reiteraba la necesidad de unirse a la organización terrorista. La célula que presuntamente lideraba el arrestado estaba compuesta por otros dos miembros que también fueron detenidos el pasado mes de noviembre, en Marruecos y Francia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad en España han arrestado un total de 181 terroristas yihadistas desde 2015. 8 persones, empresaris i homes, tots ells, acumulen la mateixa riquesa que la meitat més pobra de la població mundial, és a dir, 3.600 milions de persones, denuncia Oxfam en l'informe Una economia per al 99%. 8 personas, todos hombres y empresarios, entre ellos Bill Gates, Amancio Ortega, Carlos Slim o Mark Zuckerberg, acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir, 3.600 millones de personas. Así lo denuncia Oxfam en el informe Una economía para el 99%. José María Vera, director general de la ONG en España. Ese crecimiento se está acumulando en unas pocas, esas pocas personas. Y de hecho, en la parte baja apenas si se crece. Es decir, el 10% más pobre de la población mundial solamente incrementaron sus ingresos en $3 al año desde 1988. Una realidad que se repite en España, donde la fortuna de tan solo 3 personas, Amancio Ortega de Inditex, su hija Sandra y Juan Roig de Mercadona, ha crecido hasta equivaler a la riqueza sumada de 14 millones de españoles, el 30% de la población más pobre del país. Íñigo Macías, coautor del estudio. Si contamos desde el inicio de la crisis hasta ahora mismo, España es el segundo país de la Unión Europea. 8 personas, todos hombres y empresarios, entre ellos Bill Gates, Amancio Ortega, Carlos Slim o Mark Zuckerberg, acumulan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial, es decir,
3.600 millones de personas. Así lo denuncia Oxfam en el informe Una economía para el 99%. José María Vera, director general de la ONG en España. Ese crecimiento. Acabem el bloc de notícies nacionals amb un resum de les imatges de les nevades de la onada de fred. Un total de 21 persones han quedat incomunicades en les instal·lacions hostaleres de l'estació d'esquí de fons de Los Llanos de l'Hospital en el Vall Pirenaic de Benasque. L'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, manté en alerta groga la de menor risc a León, Palència, Burgos i Sòria per neu, vent o desgel. Terminem la segona edició del Notícies 12 amb la Gala de la Cultura 2017 de les Falles Junta Central Fallera de València. Un any més, l'enorme col·lectiu faller es reuneix en el que està considerat com el concurs popular de teatre amateur més important de l'estat espanyol, si ens atenem a ciutats i festes populars. Grans i menuts hi participen durant tot l'any i ara arriba el moment de reconèixer en el transcurs d'una gala de lliurament de premis els millors fallers damunt l'escenari. I María Pérez Leal. Patricia Navarro Pla y Carmen Llopis Borrego. Teresa Mocholí Pérez y Marta Martínez Gómez. Clara Romero Ibernón y Rebeca Gómez Pastor.